Hola Patronartistas, artistas, hoy vamos a ver cómo hacer este bonito punto de crochet. Yo lo uso para muchas cosas. Eh, lo uso para hacer faldas intercalándolo con otros puntos, lo uso para hacer chales, lo uso para hacer cuellos, lo uso, lo uso ya os digo, para muchísimas cosas. Eh, le llamo eh, personalmente el punto de las, de las hojas, porque tiene aquí como unas hojas y hay veces que le llamo el de hojas con ondas. Eso es para entenderme yo cuando hablo de puntos. No sé si el punto tiene un nombre o no, o no tiene un nombre. Eh... Si sabéis el nombre, por favor, ponedmelo en, en los comentarios. Voy a dejaros el gráfico del punto en el blog, ¿vale? Entre subes dobles punto patronarte punto com barra tutoriales colgaré el, el punto. Hay veces que eh, el día que publico el vídeo todavía no tengo publicada la entrada en el blog porque necesito que el vídeo esté subido para poder mm, eh, adjuntarlo al, al blog. Entonces, si lo veis justo cuando lo he colgado el vídeo, probablemente todavía no esté, pero en unas pocas horas o eh, al día siguiente. Lo tendréis en, en el blog ya. Entonces, eh, buscáis eso, el punto con eh, hojas, ponéis hojas en el buscador del blog y probablemente os salga directamente este, este puntito. Ahora sin más, vamos a hacerlo. Voy a hacerlo con otro color y voy a hacerlo un poco más pequeñito para que no cueste tanto eh, verlo en, en el vídeo, ¿vale? Porque si no, va a ser muy largo. Entonces, vosotros lo único que tenéis que hacer luego es pues, hacer más puntos y hacerlo más largo. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, ahora vamos a pasar directamente a hacer eh, nuestro punto de crochet, ¿vale? Este punto de ondas con hojas. Eh, para ello tenemos que montar un número de cadenetas múltiplo de 14 más 1, lo que quiere decir que vamos a montar un múltiplo de 14 y después le añadiremos una cadeneta. Ahora vamos a verlo. Como os he dicho, no voy a hacerla muy grande. Eh, si vosotros lo queréis hacer más grande, lo único que tenéis que hacer es poner 14 cadenetas más, ¿vale? Entonces empezamos. Una... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 aquí ya nos cabría un dibujito ahora vamos a hacer otros 14 más para que sea un poco más grande y nos quepan más 1 2 tres 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ya tenemos nuestro múltiplo de 14. Hemos hecho dos veces 14, ya tenemos el múltiplo de 14. Pero hemos dicho que el número de, de cadenas que teníamos que hacer era de 14 múltiplo de 14 más 1. Con lo que ahora tenemos que añadir ese 1. Así ya tenemos 14 más 1. Y ahora ya empezaríamos la siguiente vuelta. La siguiente vuelta la comenzaríamos con tres cadenetas más, ¿vale? Que harían de primer punto alto. Y luego vamos a hacer toda una primera vuelta de puntos altos, ¿vale? Toda esta primera vuelta va a ser entera de puntos altos. Entonces hacemos 1, 2 y 3, que sería nuestro primer punto alto. Y ahora contamos 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente introducimos el ganchillo y hacemos nuestro primer punto alto. Ay, uno. ¿Por qué hacemos esto así? Vale, los tres primeros puntos, las tres primeras cadenas que teníamos, esos son el punto alto. La cuarta es el punto en el que introducimos el punto alto y en el siguiente es donde hacemos nuestro siguiente punto alto, vale, para que le encontréis un poquito la lógica. Seguimos haciendo puntos altos hasta llegar al final, vale. Esta, este este punto, este patrón de, de, de crochet eh, es súper sencillo de hacer. Eh. Parece complicado, pero, pero es muy sencillo. Y solamente necesitáis saber eh, cadenetas, puntos altos, puntos bajos y puntos dobles altos. Si sabéis hacer eso, vais a poder hacer este patrón sin ningún problema. Bueno, vamos allá. Vamos haciendo... Hasta llegar al final. Vamos haciendo. Bueno, ya veis que. Esta parte es la más aburrida para vosotros porque es verme hacer puntos altos. Ahí ya vamos, ya casi llegamos al final. Por eso no he querido hacer eh, tan largo como el otro el dibujo, porque si no es muy pesado para vosotros verme hacer tanto rato lo mismo. Podéis pasar un poquito el vídeo hacia adelante. Si ya sabéis hacer puntos altos de sobra, podéis pasar hasta llegará al final. Bueno, ya estamos llegando. Que se resiste. Vale, ya nos quedan solo los dos últimos puntos. Vamos allá. y el último punto, no os olvidéis de este último punto, ¿eh? si no, no os cuadrará luego a la hora de hacer la siguiente vuelta, vale, giramos como siempre nuestra labor y ahora que tenemos que hacer, vamos a hacer cinco cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5, serían el equivalente a nuestro primer punto alto doble, ahora hay que hacer un punto alto doble en el mismo punto, ¿vale? Para ello cogemos dos hebras, ya sabéis, hacer puntos altos dobles. Ahí un segundito que tengo la lana atrapada y no hay manera de tirar. Ahí la tenemos. Ahora aquí seguimos haciendo nuestro punto alto doble, ¿vale? Ahora hacemos tres cadenetas, una, dos y tres. Después en el mismo punto hacemos tres puntos. Altos dobles cerrados juntos. ¿Vale? Ahora vemos cómo se hace. Empezamos, cogemos dos hebras, empezamos a hacer nuestro punto, pero no lo terminamos. Cogemos dos hebras de nuevo y volvemos a hacer lo mismo. Empezamos a cerrar, pero no terminamos. Cogemos dos hebras de nuevo. Ahí lo dejamos. Y ahora que ya tenemos ¿eh? los tres. Puntos altos dobles en el ganchillo, tomamos hebra y los cerramos. ¿Vale? Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dos cadenetas. Vamos a contar siete puntos y en el séptimo punto, ¿vale? Vamos a hacer un punto bajo, con lo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Volvemos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí introducimos ganchillo. Y hacemos un punto bajo. ¿Vale? Ahí lo tenemos: punto bajo. Dos cadenetas de nuevo. Vamos a contar siete. Y en el séptimo punto vamos a hacer eh, por ahora tres puntos altos dobles. Se van a hacer más cosas dentro de ese punto. Pero por ahora, para no liaros, eh, id con dos hebras cogidas preparadas para en el séptimo punto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí introducir y hacer. Estos tres primeros puntos altos dobles juntos. Uno, igual que antes. Dos. Tres. Y cerramos. Ahora qué hacemos? Ahora vamos a hacer tres cadenetas. Una, dos, tres. Bueno, voy a explicaros una cosita. Como veis ya empieza como a tirarle la labor. Esto va a hacer... Esperad que cojo el otro punto. ¿Vale? Esto va a hacer que haga esta formita de onda, ¿vale? Esta formita de onda se va a generar. Porque lo que hacemos es eh, hacer pocos puntos entre. Eh, dejando muchos puntos libres, hacer pocos puntos en la siguiente vuelta para que tire. Y al tirar se nos generan esas ondas. Y luego ya en la siguiente vuelta que haremos vamos a volver como a estirarlo, ¿vale? O sea que lo que hacemos con este tejido es como estirarlo y encogerlo, estirarlo y encogerlo para que se formen esas ondas. Me gusta que entendáis eh, por qué salen las cosas. Así podréis vosotros inventar vuestros propios puntos. Vale, continuamos. Habíamos hecho en ese punto nuestro primer. Eh, grupo de tres puntos altos dobles, ¿vale? Y ahora hemos hecho tres cadenetas. Volvemos a hacer otro grupo de tres puntos altos dobles en el mismo punto, ¿vale? En ese mismo. Entonces, tenemos uno, dos, y vamos a por el tercero. Tres, los cerramos juntos. Y volvemos a hacer tres cadenetas. Y ahora vamos a hacer un último grupo de tres puntos altos dobles juntos en ese mismo punto. Uno. Cojo un poquito de lana. 2 y 3, y cerramos. Vale, ya tenemos ahí nuestro siguiente punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dos cadenetas, vamos a contar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos a hacer un punto bajo, y ahora vamos a hacer otras dos cadenetas. Y en el último punto, ¿vale? Vamos a hacer, atentas, último punto, ¿eh? Aquí, ¿vale? No os confundáis si lo hagáis aquí. Este no sería el último punto, sería el penúltimo. Tiene que ir ahí. Entonces vamos allá, hacemos dos. Y un grupo de tres puntos altos dobles. Uno. Dos. Y ahí introducimos. Y tres. Cerramos. Hacemos tres cadenetas. Y ahora vamos a hacer un grupo solo de dos puntos altos dobles, ¿vale? Para terminar, hacemos solo dos. Entonces, 1 y 2, y ahora ya cerramos, y ya tenemos nuestra segunda vuelta. Como veis, ya se va viendo un poco cómo tira y cómo se va formando esa ondita, ¿vale? Ahora todavía no, porque falta ampliarle para que coja la forma. Entonces, giramos. ¿Qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer tres cadenetas que van a simular el primer punto alto la siguiente vuelta va toda hecha de puntos altos lo que pasa que hay en algunos eh, puntos que haremos un solo punto alto y en otros en nos que haremos varios así que atentos a dónde va cada uno lo dicho en el blog os he dejado el gráfico entonces hacemos nuestras tres primeras cadenetas y en este mismo punto vamos a hacer otro punto alto ¿Valte? Ahí lo tenemos. Ahora, en este hueco de tres cadenetas que tenemos aquí, vamos a hacer, en el hueco mismo, o sea, no tenéis que introducir entre la cadeneta el, el ganchillo, tenéis que iros al hueco, vamos a hacer tres puntos altos. Uno. Perdonad. Dos. Y tres. Ahora justo encima del grupo de tres que hicimos en, en la anterior vuelta, ahí justo encima vamos a hacer otro punto alto ahora tenemos aquí un grupo de dos cadenetas, en este grupo de dos cadenetas en el agujerito vamos a introducir y hacer una sola un solo punto alto ¿Vale? ahora justo encima del punto bajo que tenemos en la vuelta anterior vamos a hacer ahí, ¿veis? Vamos a hacer otro punto alto y dentro del de siguiente, siguiente grupo de dos cadenas, ahí hacemos otro punto alto. Encima del primer grupo de tres cadenetas altas, o sea, de tres eh, puntos altos dobles, el grupo este que teníamos de la vuelta anterior, vamos a hacer punto alto. En el hueco de tres cadenetas, vamos a hacer tres puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora, justo encima de este grupo de tres puntos altos dobles, vamos a hacer tres puntos altos. 1, en el mismo punto, 2 y en el mismo punto, 3. ¿Vale? Como veis, ya va tomando esa formita que decíamos, esa onda. Hueco de tres cadenetas, aquí, tres puntos altos: uno, dos y tres. ¿Vale? En el siguiente grupo de tres puntos altos dobles. Justo encima vamos a hacer una, eh, un punto alto. Ahí. Grupo de dos cadenetas. Hacemos un punto alto. Justo encima del punto bajo de la vuelta anterior. Uno. Un punto alto. A ver que cojo un poquito de lana. Y justo en el hueco de dos cadenetas hacemos otro punto alto. ¿Vale? Ahora tenemos este grupito de puntos altos, dobles juntos. Pues en ese justo encima hacemos un punto alto. Grupo de tres cadenetas. Ahí vamos a meter tres puntos altos. Uno, dos, tres, justo en el huequito, como siempre. Y ahora, en el último punto que tenemos, ¿vale? En el que hay un grupo de dos puntos altos dobles, vamos a hacer dos. Introducís así, en el último punto, ¿vale? Vamos a hacer dos puntos altos juntos, ¿vale? En el mismo punto. Ahí y en el mismo punto introducimos y hacemos otro punto alto, ¿vale? Ya tenemos nuestra siguiente vuelta. Ahora va a ser cuestión de estas dos vueltas que hemos hecho, la de las hojas y esta vuelta de puntos altos, más las dos siguientes que vamos a hacer, alternarlas todo el tiempo. Entonces vamos a estar atentos a estas dos siguientes vueltas, porque luego lo que vamos a tener que hacer es alternar estas cuatro vueltas, estas dos primeras más las dos siguientes, todo el tiempo, ¿vale? Así que atentos a lo que vamos a hacer ahora. Ahora hacemos una cadeneta, ¿vale? Y hacemos otras dos. ¿Por qué lo digo por separado? La primera cadeneta simula un punto bajo y los otros dos ya son una cadeneta. Ahora vamos a contar siete puntos. Y justo en el centro de esos siete puntos es donde vamos a hacer otro grupo de hojas como la que hacíamos aquí. ¿Vale? Es lo mismo, es un grupo de hojas. Como veis, la cosa va a constar de que donde tenemos aquí esta curva hacia abajo, ¿vale? ahí vamos a hacer nuestros grupos de hojas y donde tenemos la curva hacia arriba ahí simplemente va a ir un punto bajo lo vemos ahora con calma con lo que como ahora vamos a tener que hacer un grupo de hojas vamos a coger ya nuestros eh, eh, vamos a coger hebra dos veces vale dos hebras para poder tenerlo preparado para hacerlo entonces un dos tres cuatro cinco seis siete justo aquí justo aquí introducimos el ganchillo es contar 7 y hacemos la primera, una. Tenemos que hacer tres, dos y tres. Como veis ahora voy un poquito más rápido. Cerramos. Hacemos tres cadenas. Y ahora hacemos otra hoja de estas en el mismo punto. Una. Dos. Ahí la tenemos. Y en el mismo punto. Tres. Y ahora las cerramos. Hacemos tres cadenas. Y nos vamos a hacer la tercera y última. Una. Dos. 3 Vale, como veis, ya tenemos la tercera. ¿Qué haríamos ahora? Hacemos dos cadenas, 1 y 2. Contamos 7 que nos quedará justo por aquí encima de en la parte de curva hacia arriba, ¿vale? Y ahí vamos a hacer un punto bajo. Contamos. Contamos 1 2 3 4 5 6 7. Aquí tenemos que hacer nuestro punto bajo. ¿Cómo continuamos? Muy sencillo, dos cadenas. El dibujo, como veis, es igual que lo que hacíamos antes. Y ahora tenemos que hacer otro grupo de tres hojitas en la siguiente parte de curva hacia abajo. Contamos siete, preparamos nuestras dos hebras y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vale? Y aquí introducimos ganchillo y hacemos nuestro grupo de hojas. Una. 2 3 Ya tenemos la primera, hacemos 3 cadenetas. Seguimos con otro ho hoja. En el mismo punto, ya sabéis, 1 ¿eh? 2 Y 3 Vale, cerramos tres cadenetas y hacemos la última hojita, una, dos y tres, ahí que se resiste, y ahí cerramos. ¿Vale? Y ya nos quedaría terminar. ¿Cómo terminamos? Hacemos dos cadenas y en el último punto, que tendríamos que contar 7, justo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿veis? Coincide, en el último punto hacemos un punto bajo. ¿Vale? Es lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora: punto bajo. Ahí lo tenemos. Como veis, esto ya va quedando como una onda. Queda muy raro cuando no hemos terminado todavía la vuelta de, vale, de puntos altos. Se ve así como, como feo. En cuanto hagamos la vuelta de puntos altos, veréis cómo queda mucho más bonito. Además, este punto gano, gana mucho según vamos eh, aumentando en altura. Como podéis ver aquí, a ver, en el punto que os he enseñado antes, ¿vale? Veis cómo va ganando según va tomando más altura. Con lo que vamos allá y vamos a seguir para que veamos lo bonito que queda. Bueno, ahora tenemos que hacer una vuelta que es toda de puntos altos y es igual que la que hemos hecho antes, ¿vale? Sigue el mismo criterio. Empezamos con tres cadenas y ahora en el grupo en el que tenemos dos cadenas, justo dentro hacemos un punto alto. ¿Vale? Justo encima de la primera hoja, ¿vale? del grupo de puntos altos dobles, ahí hacemos otro punto alto. Dentro del hueco entre hojas en el que habíamos hecho tres cadenetas, ahí hacemos tres puntos altos. Uno, dos y tres. ¿Vale? En la hoja del medio, ¿Vale? En el grupo de tres puntos altos dobles eh, de la vuelta anterior que está en medio, en ese hacemos tres puntos altos. Uno, dos y tres. ¿Vale? Ahora tenemos otro hueco formado por tres cadenas. Ahí hacemos otros tres puntos altos. Uno, dos. Más allá, que no me llega la lana. Y ahí. Y tres. ¿Vale? Ahora tenemos otra hojita, otro grupo de tres puntos altos dobles. Ahí solo hacemos un punto alto. ¿Vale? Ahora tenemos otro hueco formado por dos cadenetas. Ahí solo hacemos un punto alto. Justo en el punto bajo, ahí hacemos otro punto alto y en el hueco de dos cadenas hacemos otro punto alto ¿Vale? veis cómo queda muchísimo más bonito una vez veis que le ponemos los puntos altos Yo os recomiendo que terminéis siempre con, con una vuelta de puntos altos este punto ahora tenemos nuestra primera hojita en nuestra primera hojita punto alto en el hueco entre hojas Formado por tres cadenetas, hacemos tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Hoja de en medio. Tres puntos altos en la propia hoja, en el mismo punto. Uno. Dos. Aquí es donde ampliamos. ¿Vale? Que os decía antes que en algunas zonas ampliamos, aquí es donde ampliamos y hacemos que haga esa curva. ¿Veis? Aquí se amplía y nos forma la curva. Aquí encogíamos, nos hace la curva hacia abajo, aquí aumentamos y nos hace la curva hacia arriba. Ahí vamos y hacemos ahora en el hueco tres puntos altos. Dos y tres. En la siguiente hoja, un solo punto alto. Vale, ahora tenemos que hacer una más en el hueco de dos. Y como os decía antes, eh, habíamos hecho tres cadenetas al comienzo eh, que significaban un punto bajo y dos cadenas. Hemos utilizado la parte de las dos cadenas y ahora tenemos que introducir y hacer un punto alto justo en el punto bajo de la vuelta anterior, que era una cadeneta, porque siempre empezamos con cadenetas. Y ahí terminamos nuestra vuelta. Y como veis, ya nos va quedando esa forma bonita. Es un poco más pequeño que el que hemos hecho antes, pero bueno, ya veis que solamente habría que ampliar un poquito, eh, hacer más grande, hacerle 13 cadenas más. Ya veis lo bonito que queda. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Volver a repetir? esta segunda vuelta que hicimos, la primera vuelta con hojas que hicimos y luego repetiríamos la, lo que hubiera sido la tercera vuelta, ¿vale? Luego volveríamos a repetir estas dos últimas que hemos hecho y así iríamos todo el tiempo. Voy a, eh, a hacer yo de nuevo esta vuelta, ¿vale? Para que veáis cómo queda siendo un poquito más grande, pero que sepáis que solo tenéis que repetir todo el tiempo las vueltas 3 y 4. Y luego la 5 y la 6. De nuevo 3 y 4, luego 5, 6, 3 y 4, 5 y 6, ¿vale? En, en el bloque os quedará claro. He llamado primera vuelta a la cadeneta, ¿vale? Si le llamáis primera vuelta a los puntos altos, sería uno. Repetir la segunda y tercera. Y la cuarta y la quinta, ¿vale? Depende de cómo vosotros consideréis. Porque hay quien considera eh, primera vuelta ya directamente la cadeneta. Y quien lo considera como queráis, hay que repetir. Estas dos, todo el tiempo. ¿Vale? Y con eso ya, eh, eso, lo dicho, voy a hacer un poquito más para que vosotros veáis eh, cómo queda haciendo más grande este, este punto, que ya lo tenéis aquí, de todos modos, pero lo voy a hacer un poquito más grande. Y una vez que veamos eso, podéis poner... Bueno, ya veis lo bonito que queda. Eh, lo dicho, a mí me encanta en, en faldas, me, me encanta, hecho con otros puntos caladitos, intercalando una banda de estas con, con puntos calados, me encanta. Eh, y ya está, ya, ya, ya sabéis cómo hacer este bonito punto. Eh, os dejo, como os he dicho, el gráfico en el blog www.patronarte.com barra tutoriales con algunos consejitos de cómo hacerlo. Y en www.patronarte.com tenéis todos los materiales. Así que nos vemos pronto, ya sabes, crea y disfruta.